me imaginé un sueño en el cual todas las mujeres y los hombres de la Tierra, ¿vale? Nos encontráramos, un sueño real, ¿vale? Que al dormirnos nos encontráramos todos y estuviéramos carentes de esa personalidad y por lo tanto fuéramos el niño. El mármol era falso. No aguantó el contacto del disolvente con el que el restaurador pretendía comenzar a curarle las magulladuras que el tiempo deja en las cosas, esa impronta baqueteado que empaña su luz de la misma manera que entristece una mirada. El principio del tratamiento requería el concurso del algodón y el disolvente, una simple pasada para luego poder trabajar con los poros abiertos y la carne viva de la piedra. Con la imaginación al poder, la bohemia, los días de vino y rosas y todo aquello por lo que nadie da ya un ochavo de crédito ideológico. Más tarde se apuntó a los psicodélicos y a los psicotrópicos, al psicodrama y a las psicofonías, a la psicoquinesia y a la psicoastrología, y finalmente, bajo la influencia de tan reincidente y poderoso prefijo, como no podía ser de otra manera, acabó convertido en el psicótico megalómano que es ahora. Cuando ya la oscuridad es absoluta, se produce el fenómeno de la luz, y van apareciendo en las casas mortecinas chiribitas, tal vez las mismas que veía acodado desde la borda del barco. Cada familia tiene su candil de queroseno que da una llama estrecha y anaranjada, sensible a cualquier corriente, al movimiento de un cuerpo, a la respiración misma. La realidad no es esa clase de cosas que se ven en las películas. Y que hay niños que mueren sin haber visto nunca el mar ni las piscinas. Porque la vida es como una cinta transportadora que te lleva sin prisa a donde quiere. Más que nada por el tono chulesco y desgarrado que empleó para hablar conmigo, justo cuando volvía de estar 10 horas estriando fruta de una cinta transportadora llena de mugre y de hojitas secas adheridas al caucho, y me dolía la espalda como duelen las lágrimas o como duelen las cosas de la niñez, cuando uno la recuerda 30 años más tarde. Ríe y llora como hace algunos minutos, pero ahora con mayor hondura, como si el relato estuviera dentro de él. Acaba en la frase mágica definitiva que cierra el relato y al mismo tiempo lo abre. Temblando, enciende un pitillo. Deja que el humo vuele como una metáfora por la habitación. Lo lee una tercera, cuarta vez. Cerraba los ojos al besarme. El título parece latir, así de intensa es la emoción que le ha provocado. Piensa que es el cuento más perfecto que jamás ha leído. Durante los minutos que dura mi arrobo vegetal, no les presto atención. Solo cuando me tranquilizo, soy capaz de verlos. Y solo después de verlos, soy capaz de mirarlos. Es entonces cuando la voz de la mujer agujerea la transparencia líquida del aire como una aguja. Mátame, si quieres, mátame. No necesité verla entrar en el hotel para saber que dentro la esperaba Cubillas. El colgante de cristales de Swarovski que dejó al descubierto en aquel acto de coquetería la delató. La venganza es un plato que se sirve frío. Quizás sea así porque se necesita su tiempo de preparación. Hay que ser pacientes y esperar a juntar todos sus ingredientes. Un número de teléfono grabado en el buzón de las llamadas del móvil, una cita secreta y una habitación de un hotel fueron los míos. Luego, no hay nada como degustarla desde un lugar con vistas. Thank you.